Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los auditores y auditoras de Radio Lab Chile, la primera radio para el emprendimiento y de los emprendedores y el crecimiento personal. www.radiolabchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es David Vilches, coach financiero, coach de vida. Y este es el programa El Club de la Prosperidad. Un programa que tiene por objetivo entregarte la formación, información y por supuesto la inspiración para que puedas crecer en los tres aspectos que todo ser humano debe crecer. Y estos son físico, mental y espiritual. Y hoy día estamos con un nuevo programa del Club de la Prosperidad. Este día bien bastante extraño por el clima que está muy muy cambiante últimamente. Pero eso no significa que podamos avanzar en materia de lo que es Radio Lab Chile, de lo que es el Club de la Prosperidad. Perdón. Bien, hoy vamos a ver un tema muy particular. Vamos a hablar de finanzas personales. Así es. Vamos a hablar sobre un tema muy fundamental que muchísimas veces nuestros alumnos en Finan Coach van a nuestros cursos y sobre todo ahora a los cursos online que tenemos. Y se trata de lo siguiente. Se trata muchísimas veces que a lo mejor tú, querido emprendedor, emprendedora, o quizás no, todavía no estás emprendiendo, pero sí todavía estás con un tema de saber qué poder hacer para poder generar más dinero, qué poder hacer para poder rentabilizar mejor tus recursos hoy día. Y a veces siempre tendemos a mirar afuera, siempre tendemos a mirar al lado, abajo, arriba. Y no nos damos cuenta que en realidad tenemos que partir, como dice el dicho, tenemos que partir por casa. Tenemos que partir primero con lo que nosotros somos, con lo que sabemos, con lo que tenemos. Y por eso es que hoy día vamos a hablar sobre el tema que se llama, o se titula más bien, los cinco activos que todos tenemos para generar más dinero. Así que antes siquiera de empezar a buscar fuera de ti, primero tienes que buscar dentro de ti o lo que tienes más a la mano. Porque si no aprendes a ser inversionista, o más bien, si no aprendes a ser eficiente con los recursos que ya tienes, difícilmente vas a poder ser eficiente con los recursos que te dé las oportunidades que del mercado o tu mundo exterior, digámoslo así, ¿ya? Así que, ¿cuáles son estos cinco activos? ¿Cuáles son estos cinco elementos que nosotros siempre, y que por supuesto en algún minuto cuando yo llegué a Financoach también me los enseñaron y yo decía, por favor, díganme cuáles son esos cinco activos, porque no los veo por ninguna parte? Y a veces, como dice el dicho, los árboles tapan el bosque. Entonces, a veces las cosas están ahí y no nos damos cuenta. O estamos tan programados, venimos tan programados de lo que es el sistema educacional tradicional, venimos tan programados desde nuestros hogares que no valoramos o no tomamos en cuenta estos cinco activos que todos tenemos. Y te digo algo, que en la medida en que tú no vayas valorizando, tú no vayas tomando en cuenta, tú no vayas considerando en serio estos cinco activos, entonces difícilmente vas a poder encontrar más recursos para poder generar más dinero. Así que, si gustas, puedes tomar nota de estos cinco activos, los vamos a ir revisando parte por parte. Y los cinco activos son, primero, dinero o bienes que tengas, ¿ya? Ahora, ojo, muy importante, que todos nosotros tenemos estos cinco activos en mayor o menor medida, ¿ya? Por lo tanto, uno se tiene que ir ajustando a la realidad que tiene hoy día. Por lo tanto, si el primer activo es dinero o bienes que tú tengas, no importa si hoy día tú dices, hoy día no tengo nada de plata y de hecho justamente de eso se trata, quiero generar más dinero, entonces ¿cómo? No importa, si tú hoy día tienes ahorrado 1.000 pesos, 2.000 pesos, aunque te parezca ridículo, aunque para que tu mente consciente, a tu mente programada le parezca algo realmente muy poca cosa, ¿ya? Insignificativo, no te preocupes porque tienes que considerarlo de todas maneras, porque si lo consideras insignificativo, significa que estás cayendo en el mismo paradigma de siempre y nunca vas a poder salir adelante. Así que el programa de hoy va a ser una mezcla entre conocimiento duro, tangible y específico, y por supuesto temas que tienen que ver con lo que es la mente consciente y la mente subconsciente, es decir, los hábitos que tenemos al respecto cuando se trata de generar más dinero. Por lo tanto, el primer elemento, dinero o bienes que tengas. Y vamos a partir primero por lo que son los bienes. A ver,
todos nosotros tenemos un montón de cosas que muchísimas veces después de un tiempo no ocupamos. Y aunque esto parezca muy, muy básico o muy de perogrullo para muchas personas, créanme que hasta el día de hoy, cuando hago sesiones de coaching financiero, me doy cuenta que hay muchas personas que acumulan y acumulan y acumulan cosas. Y no, eso no es, no es nada más ni nada menos que inventario acumulado. No es nada más ni nada menos que dinero congelado, dinero estacionado, que perfectamente podrías tenerlo ahí en circulación. Podrías liquidarlo. Estamos hablando de cosas que, por ejemplo, que ya no estás ocupando, que en algún minuto las compraste o te las regalaron, no lo sé, o las conseguiste, como sea, y que hoy día ya no estás ocupando. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ropa que ya no utilices, estamos hablando de las clásicas máquinas para hacer ejercicio, esas que te compraste en algún minuto y dijiste, ahora sí que voy a bajar de peso, ahora sí que voy a ir por un verano sin polera, ahora sí que sí. Y resulta que al final esa trotadora, esa elíptica se convirtió en el colgador de ropa más caro que tienes hoy día en la casa. ¿Y a quién le sirve? ¿A quién le sirve que esa elíptica esté ahí sin usarse? ¿A quién le sirve? A nadie. A ti, de hecho, no te sirve para nada. Entonces, generalmente la gente, por un tema de paradigma, que no, que me costó tan cara y que no sé, que algún día la voy a vender. Pero claro, como no hay un apuro real, porque probablemente a lo mejor tú tienes tu sueldo, tienes tu ingreso que viene a lo mejor de tu negocio y dices, bueno, en algún minuto la venderé. Pero cuando uno no está haciendo esas cosas, como por ejemplo liquidar o más bien haciendo mover el dinero que no tiene, estás reforzando un paradigma justamente, estás diciéndole en forma subconsciente, le estás diciendo a tu mente que en el fondo no te interesa aumentar tus ingresos. Y algunos podrán decir, ya, pero ¿cómo tanto así? No creo que sea tan. ¿Ah? La mente es muy poderosa. La mente subconsciente simplemente actúa de una manera muy misteriosa. Y de hecho, no tan misteriosa, cuando tú te pones a estudiar cómo funciona esto, te das cuenta que en realidad lo que te estoy diciendo es cierto. No me creas, compruébalo, busca información en internet y vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es así. Por lo tanto, todos los bienes que tú tengas hoy día, por muy poco dinero que te parezca que genera, es importante que los vayas liquidando, porque, te repito, no es importante el monto, es el acto, es la acción, es el gesto. Es decir, a la mente subconsciente le da lo mismo 5 mil pesos que 5 millones de pesos. Tú dirás, no, pero no es así, porque a mí no me da lo mismo que sean entre 5 mil y 5 millones de pesos. A la mente consciente sí claramente hace diferencia y no le da lo mismo. Pero ya hemos conversado en otros programas y hemos dicho que quien determina tus acciones, quien determina tu accionar, no es tu mente consciente, es tu mente subconsciente. Aquí estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando temas relacionados con la mentalidad y conocimiento duro específico. Por lo tanto, todos los bienes que tú tengas, aunque tú digas, pucha, si vendo todo esto no me van a dar más de 10 mil pesos, no importa, hazlo, porque es un ejercicio. Es un ejercicio mental. Es un ejercicio que con esa acción le estás diciendo a la mente subconsciente, ah, o sea que queremos más plata. Sí, por supuesto, le estás diciendo tú, queremos más plata. Eso es lo que queremos. Ah, y vamos en serio. Porque una cosa es pensarlo, una cosa es coquetear con la idea de que quiero más dinero, y otra cosa es involucrarme emocionalmente con la idea de que quiero más dinero, y para involucrarme emocionalmente tengo que actuar, tengo que ejecutar acciones. Por eso que yo siempre a todos mis clientes, cuando le hago coaching financiero, les digo que por muy poca plata que les parezca el hecho de vender ciertas cosas, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo de todas maneras. Como cuando tú vas al médico y el médico te dice, tiene que tomarse este remedio. Y tú lo ves pequeñito, lo ves que es una cápsula así, chiquitita, y tú dices, ya, pero esta cosa sí, pero si usted no se la toma, lo que va a venir va a ser tremendamente perjudicial para usted. ¿Y qué haces tú? Te la toma. Te la toma sin ningún problema, sin chistar, sin dudar, sin cuestionar. O sea, igual todavía hoy día hay una gran mayoría de personas que están cuestionando el tema de los medicamentos, pero ese es otro tema para hablarlo en otra oportunidad, ¿no? Ahora concentrémonos en el hecho, en el concepto que hay detrás. Tú no dudas, simplemente tú dices, ah, bueno, esta pequeña cosita va a prevenir que yo esté tirado en la cama 20 días, que esté con dolores, con fiebre, con lo que sea. Por lo tanto, tú no dudas de su tamaño. En el caso de lo que te estoy diciendo de liquidar los bienes, es exactamente lo mismo. Tú no pones en duda el hecho de que al liquidar esos bienes vas a obtener, por ejemplo, 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos. No, a veces te puedes sorprender. Y todas las cosas que tú no estás usando hoy día en tu casa, en tu oficina,
generalmente puede producirte un monto importante. Como por ejemplo el caso de una vez de un cliente que asesoré, una persona más de 50 años, me decía que él no tenía más dinero para invertir, que no tenía dinero ni siquiera para comenzar un plan de ahorro básico. Y conversando, se dio cuenta que él tenía un montón de libros antiguos, usados, y que los podía liquidar porque de alguna manera ya no los usaba. Me dijo sí que los había leído todos y que en realidad ya no le generaba problema poder liquidarlos. Y para su sorpresa, cuando hizo una venta de garage, los vendió todos y hizo más de 50 mil pesos, lo cual con eso comenzó un plan de ahorro básico con un depósito a plazo. Y sí, ustedes me van a decir, el depósito a plazo da muy poco, pero ya vamos a entrar en esa materia. Primero quiero dejar en claro lo importante que es todas esas cosas que hoy día tú no estás utilizando, los liquides. Así que, sobre todo las personas que dicen, no, yo no puedo ahorrar, no tengo ni uno, no tengo plata ni siquiera para poder invertir en lo más mínimo. Mentira, es una mentira el porte un buque que uno se cuenta a sí mismo. Y mientras más tiempo te cuentes esa mentira, más vas a estar sometido a tu mente subconsciente que no te deja avanzar, que no te deja ganar más dinero. Así que, ojo con eso, estamos mezclando dos cosas, mentalidad con conocimiento duro y específico. Es una mentira, así que si quieres hacer el ejercicio para poder realmente empezar a hacer cambio en tu mente subconsciente, entonces tienes que hacerlo. Y hoy día hay un montón de formas de poder vender las cosas que tú no estás ocupando. Hoy día la tecnología ya prácticamente nos supera, los portales para poder vender cosas son tremendos, aunque te recomiendo que si puedes hacer ventas de garage, lo hagas, porque eso también va a trabajar tu habilidad de vendedor, va a trabajar tus habilidades sociales, y eso sí que es sumamente importante, sobre todo si tú quieres entrar en el mundo del emprendimiento, sobre todo si ya entraste al mundo del emprendimiento, tienes que sí o sí desarrollar tus habilidades de venta. Y una venta de garage es una muy buena opción para dar el primer paso para comenzar a desarrollar estas habilidades. Y de paso, al mismo tiempo, valga la redundancia, comienzas a generar o aumentar más bien dinero para poder comenzar un pequeño plan de inversiones, por muy básico que sea. Así que no te olvides, todas esas cosas que ya no estás ocupando, ropa vieja, juguetes, si tienes hijos, lo más probable es que tienes que haber forrado a tu hijo con juguetes, probablemente tus familiares también. Oye, hoy día es muy típico que tú vas a la casa de alguien que tiene hijos y te acercas a te muestran el dormitorio y dices, mira aquí, esta es la pieza de mi hijo, que por lo general cuando tienen hasta como los 4 años, no hay habitación de niño chico que no esté pelo plagada, sembrada, pero atestada de juguetes que ya no ocupa. Yo te lo digo porque pasa con mi sobrino. Entro a la habitación de mi sobrino, veo un montón de juguetes que ya no ocupa. Yo creo que ni siquiera se acuerda que los tiene. Y yo le digo a mi hermana, ¿por qué no liquidas esos juguetes que ya nadie usa? Sí, puede ser, es que me dan tan poco, pero un día hicimos un inventario y prácticamente había más de 50 mil pesos que perfectamente podrían usarse para poder comenzar un pequeño plan de inversiones. Es decir, tienes que comenzar, aunque sea con poco, porque siempre uno va a querer comenzar a lo grande, dos millones de pesos para que me dé una rentabilidad alta. La verdad, las cosas que no funciona así. El tema cuando uno se mete en el mundo de la inversión, en el mundo de los negocios, uno tiene que partir con poco. Si no estás dispuesto a partir con poco, entonces vas a sufrir mucho. Por lo tanto, todos los bienes que hoy no estés utilizando en la cocina, cosas para hacer ejercicio, ropa que ya no utilices, cualquier cosa, esa radio portátil que ya no utilizas, ese televisor que tú crees que ya no sirve para nada, estoy seguro que alguien lo va a comprar. Cada vez que pienses que alguien no va a comprar algo por el motivo que sea, tienes que pensar lo siguiente. Esa es tu mente que te dice que nadie lo va a comprar. Ese eres tú que cree que nadie lo va a comprar. Esa es tu mente subconsciente programada desde tu infancia que te dice que nadie lo va a comprar. Porque siempre hay alguien que va a comprar algo que tú crees que nadie va a comprar. Siempre hay alguien que va a comprar. Y si no me crees, anda a darte una vuelta a esas ferias de las pulgas, anda a darte una vuelta al sector de Bio Bio, anda a darte una vuelta a todas esas ferias donde se venden cosas usadas y observa por un rato y dime después si es que realmente hay alguien o no hay mercado para esas cosas usadas que tú crees que nadie va a comprar, porque sí lo hay. Así que eso es muy, muy importante. Luego de los bienes que tú tengas, de que te estén sobrando hoy día, tienes que considerar que el dinero que tengas, ¿ya? El dinero que puedas ahorrar, tienes que comenzar a hacerlo trabajar. La cantidad que sea.
2.000 pesos mensuales, 3.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, no tengo idea, pero tienes que empezar a ahorrarlo. En otro momento creo que hemos conversado lo que es la importancia de lo que es el ahorro. De hecho, nadie puede comenzar un plan de inversión, es importante. Nadie puede generar realmente fuentes de ingresos importantes si no desarrolla el hábito del ahorro. Si tú no desarrollas el hábito del ahorro, entonces de verdad que no se puede hacer nada de lo que estemos conversando cuando hablemos de temas de inversión. No puedes comprar propiedades, no puedes invertir en acciones dividenderas, no puedes invertir en fondos mutuos, no puedes invertir en fondos privados de inversión, mucho menos, porque ahí te piden mucho más capital. Es decir, no puedes hacer ningún plan financiero serio si tú no tienes la capacidad de ahorrar, si tú no tienes el hábito de ahorrar. Por lo tanto, todo el dinero que puedas disponer hoy día, que tú puedas ahorrar, hay varias alternativas para comenzar. Sí, es decir, el mundo de las inversiones es muy grande, hay muchas alternativas, pero si tú no has hecho ninguna inversión y estás comenzando o has hecho muy pocas inversiones, o si en algún minuto hiciste alguna inversión y te fue mal, entonces te recomiendo que partas por lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Lo más básico es un depósito a plazo, o las siglas llamadas DAP. DAP, depósito a plazo. Y aquí cada vez que en un curso, cada vez que en una sesión de coaching menciono el depósito a plazo, todo el mundo pone una cara así. Una cara larga, 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 así como, ya, pero es que eso da tan poco. Sí, es verdad, da poco. Pero hoy día es uno de los instrumentos más seguros y estables que tenemos en el mercado. Por lo tanto, si tú estás comenzando o si tú empezaste y que sí, quisiste darte la a lo grande y te estafaron y te robaron plata y perdiste plata, significa que tienes que ser más humilde, como decía mi coach cuando yo partí con esto hace varios años, tienes que ser más humilde y partir desde lo más básico. Cuando yo a mi coach le reclamé exactamente lo mismo, le dije, oh, pero es que el depósito a plazo da tan poco, una porquería de plata, porque así realmente uno piensa, ¿cierto? Seamos sinceros. Mi coach me dijo, bueno, a ver, si tú crees que eso te da una porquería de plata, si lo encuentras tan insignificante, ¿qué alternativas conoces tú donde puedas invertir? Bueno, yo no sé, acciones, propiedades. Perfecto. ¿Tú sabes invertir en acciones? Ok, perfecto. ¿Tú sabes cómo invertir en propiedades? Digamos, por saber me refiero a que si tú sabes bien lo que estás haciendo, minimizando el riesgo de pérdida, ¿tú sabes? La verdad que ¿tú sabes invertir en fondos privados de inversión? ¿Sabes cómo funcionan? ¿Sabes cómo funcionan los fondos mutuos? No sabes, me dijo el coach. Y yo bajé la cabeza, asumí y dije, no sé. Esa es la verdad, no sé, no tengo idea. Entonces, sé más humilde y parte por un depósito a plazo. Porque el tema de las inversiones es exactamente igual que muchas cosas en la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez a un amigo que le encantan las motos, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a andar en moto. Perfecto, ¿qué moto te gustaría andar? Me gustaría andar en una Kawasaki Ninja. De estas que uno anda a 300 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Ah? A lo Tom Cruise como en Misión Imposible, acostados. Y me dijo, yo eso creo que es muy de cabro chico, pero bueno, te entiendo. A ver, mira, ¿tú has andado en moto antes? No, nunca he andado en moto. Entonces tú no puedes andar arriba de una Kawasaki Ninja, pero ni pensarlo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque las probabilidades de que te mates a los primeros 100 metros es del 99%. Porque esta moto tiene un tremendo motor y me explicó, en fondo, todos los riesgos que implicaba. Y efectivamente, haciendo un cálculo rápido, había un 99% de probabilidades que yo me matara. Entonces dije yo, bueno, ¿qué hago si yo en algún minuto quiero andar en una Kawasaki Ninja a 300 kilómetros por hora para tirar pinta? Bueno, tú tienes que partir con esto. Y me muestra un scooter. ¿Qué? Un scooter. Pero yo no puedo andar en este scooter, no tiro pinta, no me veo bien, me veo poco sexy. ¿Cómo voy a andar en un scooter? ¡Ah! O sea, si quieres andar en algún minuto una Kawasaki Ninja, sí o sí tienes que partir con el scooter. Yo no te digo que estés toda la vida, me decía él, arriba de un scooter. Pero sí tienes que estar por lo menos un par de meses. Y cuando adquieras práctica, entonces puedes pasar a algo más complejo. Y después que tengas más práctica en eso, puedes pasar a algo mucho más complejo y así ir evolucionando hasta que llegues a tu Kawasaki Ninja para andar como Tom Cruise en Misión Imposible 3 o cualquiera.
Bueno, y ahí entendí precisamente que el tema de las inversiones, el tema del ahorro y todo esto, utilizar el instrumento de difusión es exactamente igual que cuando uno quiere andar en moto y exactamente igual que otras cosas en la vida. Si tú quieres ganar mucho dinero con las inversiones, si tú quieres hacer rentabilizar mucho tu dinero, pero nunca has comenzado, nunca has hecho una inversión, tienes que partir por tu scooter, que es el depósito a plazo, sí o sí. Y mientras más te demores en comenzar por el depósito a plazo, más te vas a demorar en llegar al fondo privado de inversión, que te pueden dar entre un 10 a un 15% anual, o incluso algunos por ahí más todavía. Más te vas a demorar a poder invertir en lo que son las acciones dividenderas, que te pueden dar entre un 0,8 y un 1,2 mensual aproximadamente. Más te vas a demorar, y así me mencionaba, digamos, mi coach, y te lo aprovecho yo también de mencionar, porque mientras más te demores en partir por el depósito a plazo, más te vas a demorar en llegar en esos, a esos instrumentos de inversión que te dan jugosas rentabilidades. Porque si tú te saltas el proceso, van a ocurrir dos cosas. Primero, vas a andar con un miedo constante. Oh, que van a perder la plata, que aquí, que acá, que esto, que lo otro. Y probablemente, como no tienes experiencia y no sabes, producto del mismo miedo, vas a tomar una mala decisión y vas a perder el dinero. Y se va a producir lo que nosotros llamamos la profecía de autocumplimiento. Que la persona dice, oh, voy a perder la plata, capaz que pierde la plata. ¿Y qué pasa? Pierde la plata. ¿Por qué? Porque tanto que se autosugestionó en que iba a perder la plata, que finalmente la terminó perdiendo porque le dio una orden, le dio un comando a su subconsciente. Ahora, ¿por qué tenía miedo y le dio ese comando a su subconsciente para perder el dinero? Fácil, porque la persona no tenía la experiencia de haber partido desde cero. Y eso ocurre muy seguido, sobre todo con las personas que están comenzando con el mundo de las inversiones, e incluso ocurre con personas que son mayores, que ya llevan mucho tiempo trabajando, pero que jamás en su vida han hecho siquiera un depósito a plazo. Principalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que, sobre todo las personas que, por ejemplo, y pasa mucho, me ha llegado muchas personas a lo que son las sesiones de coaching y que me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajé durante 15 años en una compañía y después de 15 años me despidieron por reestructuración de la empresa. ¿Te suena conocido eso? ¿Suena conocido algo como eso? Bueno, ocurre. Y resulta que esta persona, después de haber trabajado 15 años trabajando, pero nunca hizo un depósito a plazo, es decir, trató de hacer algunas inversiones, pero realmente nunca se entrenó, nunca realmente se educó, nunca vivió la experiencia, mucho menos. Entonces, cuando lo despiden y le entregan un finiquito, ¿ah? 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, porque resulta que le pagaron todos los beneficios y, no sé, lo despidieron, llegó a un arreglo con la empresa para que se fuera con todos los años de servicio y la persona se va con un tremendo finiquito. Y esa persona tiene un tremendo problema porque ahora resulta que no sabe qué hacer con la plata. No sabe qué hacer con la plata. Eso le ocurre a muchas personas que me ha tocado atender en el servicio de coaching financiero 1-1. La gente no sabe qué hacer con la plata. Y obviamente lo que hago yo ahí es, según el perfil de la persona, según la personalidad, según el historial de la persona, yo le voy recomendando qué hacer con el dinero. Pero en general, si te tengo que hablar de en general, lo que pasa es que la persona que nunca ha hecho un tipo de inversión y llega a ese punto en su vida que tiene un finiquito y no sabe qué hacer con la plata, se le transforma el finiquito como en una papa caliente, así. Y le quema las manos, porque no sabe qué hacer con la plata. ¡No sabe! Y por otro lado, tiene mucho miedo porque sabe que si no coloca ese dinero a generar intereses, se lo empieza a comer. Porque por lo general, estas personas que han trabajado 15, 20 años, tienen un tremendo finiquito, tienen más de 45 años, tienen más de 50 años y saben muy bien que no va a ser tan fácil encontrar trabajo tan rápido. Y lo que ocurre es que se empiezan a comer el capital, se empiezan a comer el finiquito y empiezan a inventar emprendimiento. Porque nunca emprendieron cuando estaban trabajando, empiezan a inventar inversión, empiezan a buscar y al final empiezan a dar palos de ciego porque están muy desesperados, porque ven que el finiquito se baja, porque se lo están comiendo y entran en pánico, no saben qué hacer con la plata y ahí vienen los problemas. Por lo tanto, si tú no quieres caer en esa situación, tienes que comenzar a desarrollar el hábito del ahorro ahora ya, aunque sea con poco dinero, para que después no te ocurra ese tipo de cosas, para que después, cuando realmente se dé la oportunidad de invertir, tú no tengas miedo, la mano no te tiemble. La gente le tiembla la mano. Por un lado dice, sí, voy a meterme la mano al bolsillo para invertir porque es el momento, pero resulta que por otro lado le tiembla la mano.
Ahora mismo, por ejemplo, que está tan de moda el tema de la inversión inmobiliaria, porque resulta que las tasas de interés están muy bajas, históricamente bajas. Entonces, todo el mundo, ¿cierto? ¿Para qué decir todos los oferentes respecto a los temas inmobiliarios, los que están ofreciendo departamentos, propiedades, fondos aquí? Pero resulta que hay muchas personas que tienen las ganas de invertir, pero les tiembla la mano. Les tiembla la mano. Y dudan de todo. Cuestionan todo. Y está bien. Porque uno cuando es inversionista tiene que dudar y cuestionar todo. Pero llega un punto en que cuando a uno ya le explican cómo es el modelo de inversión, cómo es el modelo de negocio, uno toma una decisión sí o no. Pero hay mucha gente que llega a ese punto y a pesar de que todo le cuadra en su mente lógica, en su mente consciente, la mente subconsciente les dice, no, no vamos a hacer nada, no vamos a invertir. Y la mente consciente se pregunta, ¿pero por qué no si se ve tan bueno? Por la sencilla razón que nosotros nunca lo hemos hecho. Y como tú nunca lo has hecho, tienes miedo. Y el miedo justamente es una respuesta de la mente subconsciente cuando no ha sido entrenada. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que cuando partas en el tema de las inversiones con tu plan financiero básico, sí o sí lo primero que tienes que hacer es comenzar con un depósito a plazo porque es lo menos riesgoso que existe y es lo más seguro que puede existir. Tú colocas una cantidad de dinero a ciertas cantidades de días y sabes desde ya cuánto dinero vas a recibir al término del periodo, ya sean 15 días, 20 o 30 días o el año completo. Aunque yo te recomiendo que si vas a hacer un depósito a plazo, tiene que ser por lo menos una vez al mes. No te tientes por hacerlo una vez al año porque tú tienes que desarrollar el hábito de la reinversión. Entonces ese es el problema, que hoy día hay muchas personas que tienen los recursos, tienen capacidad de crédito para poder invertir en propiedades, tienen la capacidad financiera para poder hacer un montón de inversiones, pero como nunca han comenzado con nada, ni siquiera con un depósito a plazo, todo les da miedo. Y andan así. ¿Y es seguro? ¿Pero y esto y esto otro? ¿Y qué pasa si cae un meteorito en el proyecto inmobiliario? Y empiezan con ese tipo de preguntas simplemente porque tienen miedo. Es cosa que tú le preguntas a personas que son más que experimentadas, toman decisiones con menos información, con mucho menos información las toman. ¿Por qué? Porque ya están entrenadas, porque ya han entrenado su mente subconsciente, porque partieron con un depósito a plazo. Y respecto al depósito a plazo, los tipos y las características, todo eso, no te voy a marear en este programa porque tú lo puedes encontrar perfectamente en www.clientebancario.cl. Te repito, www.clientebancario.cl. Ahí tú puedes entrar y hay un montón de información. Tú puedes ver ahí hasta que te dé hipo, hasta que ya te canses. Puedes ver un montón de información respecto a los diferentes tipos de depósito a plazo. También puedes encontrar cuáles son los requisitos, etcétera. En internet puedes encontrar las diferentes tasas. Eso, esa información está. El punto es que tienes que empezar a hacerlo ahora porque si no, todo te va a dar miedo. Y para poder partir en el mundo de las inversiones, si no has hecho nada hasta el día de hoy, o has hecho cosas pero te han resultado nefastas, te recomiendo que partas con el depósito a plazo para que entrenes a tu mente subconsciente. Puedes encontrar tasas desde el 0,2 mensual hasta el 0,3, incluso por ahí 0,32 por cierto mensual. Va a depender del banco, va a depender de cada institución financiera. Algunos bancos incluso te permiten hacer depósito a plazo, aunque no seas cuenta correntista. Va a depender también del banco el mínimo que te pidan para poder colocar ese dinero como un depósito a plazo. ¿Ya? Pero es súper, súper importante eso. Ahora, después que ya tengas más experiencia con los depósitos a plazo, puedes recién empezar a invertir en los fondos mutuos. Pero yo no recomiendo partir al tiro con los fondos mutuos porque los fondos mutuos no son instrumentos que generen renta. Ojo, el depósito a plazo sí genera renta. Nosotros siempre a nuestros alumnos les decimos que como inversionista prefiera siempre los activos que generan renta. ¿A qué me refiero? Dinero, flujo de dinero periódico, constante. Si yo hago un plan de inversiones con depósitos a plazo, puedo tener flujo periódico constante de dinero. No así el fondo mutuo. El fondo mutuo necesito que la cuota que yo obtuve al momento de invertir dinero aumente de valor para poder hacer el rescate, y si la diferencia fue positiva entre lo que puse y lo que se valorizó el fondo mutuo, entonces ahí hago la ganancia, pero tengo que estar pendiente del fondo mutuo y tengo que estar haciendo este rescate en forma constante, es decir, tengo que tener por lo menos una estrategia un poco más elaborada que para el depósito a plazo. Entonces, si tú estás partiendo con los temas de inversiones, no te recomiendo que partas con un fondo mutuo, parte con un depósito a plazo y después avanzas con un fondo mutuo. Y después que aprendas del fondo mutuo, de hecho, te quiero avisar, si tú quieres aprender más sobre los fondos mutuos,
hay una página que también puedes visitar y te va a dar toda la información que tú necesites hasta que te dé sueño, hasta que te canses. Y esa es www.fol.cl. De nuevo, www.fol. F-O-L. Ahí, fondos mutuos online. Ahí hay un montón de información y hay tutoriales educativos. Es una organización que todavía, porque antiguamente lo que hacía era una plataforma para que tú pudieras transar fondos mutuos de diferentes instituciones financieras, pero hoy día eso ya no lo hacen. Sin embargo, hoy día todo lo que es la plataforma educativa existe y está para quienes quieran aprender. Así que utilízala porque es gratuita y te conviene mucho aprender. Y después que empiezas a aprender sobre los fondos mutuos, ahí sí te recomiendo que empieces a aprender sobre las acciones dividenderas. Porque las acciones dividenderas son aquellas acciones donde tú las compras y durante un par de años te olvidas porque generan dividendos. Y los dividendos vienen justamente del reparto de utilidades que tienen estas empresas que están detrás de estas acciones. Es el reparto de utilidades que hace la empresa para sus accionistas, es decir, para las personas que tienen el título comprado, la acción comprada, ¿ya? Que son distintas a las acciones tradicionales, que la única forma de ganar dinero con esas acciones es comprar barato, vender caro. Y eso tú no puedes hacer un plan financiero con esas acciones. Es decir, podrías, pero es más complejo. Por lo tanto, de nuevo, si tú estás partiendo con este tema, te recomiendo que comiences con lo que son las acciones dividenderas. Las acciones dividenderas, siempre lo hemos dicho en Finance Coach, es igual que comprar una propiedad y ponerla en arriendo. Eso todo el mundo lo conoce, entonces para que entienda el concepto. Es decir, yo me compro una propiedad y la coloco en año corrido y simplemente espero que el arrendatario me pague la renta, ¿verdad? En este caso, las acciones dividenderas funcionan igual. Yo las compro y simplemente espero a que me paguen los dividendos que me lleguen a mi cuenta corriente. Y esos dividendos se pagan, puede ser una vez al año, dos veces al año, tres veces al año. Va a depender de la acción, va a depender de la empresa. Pero en materia de nivel de dificultad, yo te recomiendo que ya como en el tercer lugar, o puede ser después del depósito a plazo, incluso puedes empezar a aprender a invertir en acciones dividenderas, pero tienes que partir primero desarrollando el hábito del ahorro y la reinversión con el depósito a plazo. Y después te vas a las acciones dividenderas que te pueden dar entre un 0,8 a un 1 o 1,2% mensual. Es decir, te pueden dar entre un 10% anual hasta un 12% anual, más o menos, ¿ya? Dependiendo del tipo de acción, por supuesto. Y después de eso, ahí ya yo te empiezo a recomendar que empieces a evaluar lo que son los fondos privados de inversión, que hay muchos, pero los más conocidos son los más populares, son los fondos privados de inversión inmobiliarios, que están asociados a proyectos inmobiliarios o en general están asociados al mercado inmobiliario. Ahora, una cosa muy importante, si bien es cierto, los fondos privados de inversión te dan mucha más rentabilidad que todos los instrumentos que te he mencionado hasta ahora, sí también es importante que entiendas que los niveles de exigencia son mayores. Así es. Por ejemplo, la gran mayoría de los fondos hoy día te piden que el dinero esté por lo menos unos 2 años, 3 años, incluso muchos que esté hasta 4 años. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes hoy día el entrenamiento mental, el entrenamiento estomacal para poder aguantar que tu plata esté 4 años y que después de los 4 años te devuelvan el capital más los intereses, que sí, que pueden ser muy interesantes, pueden ser entre el 15% anual, incluso más a lo mejor, pero tu mente, tu cuerpo, tu estómago está entrenado, está preparado para aguantar 2 años, 3 años, 4 años sin ver la plata hasta que te llegue? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Y lo otro, por lo general, los fondos privados de inversión te piden grandes cantidades para poder invertir. Es decir, 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, y por lo tanto no está al alcance de todo el mundo. Porque por un fundamento muy simple, o sea, mientras más riesgo, mayor es la rentabilidad. Mientras menos es el riesgo, menos es la rentabilidad. Y por supuesto también es menos el capital que te piden. Entonces, no tiene sentido que una persona quiera ganar un 15% anual colocando 100 mil pesos. Eso simplemente no ocurre con los instrumentos de inversión. Si ocurre en un negocio donde tú inviertes tiempo y esfuerzo, si ocurre en un emprendimiento donde tú incluyes o incorporas tu energía física y mental, ahí sí, con 100 lucas podés sacarle a lo mejor más del 15% anual, claro que sí, porque va tu tiempo. Pero si estamos hablando de instrumentos de inversión donde tú prácticamente no inviertes nada de tu tiempo, nada de tu energía mental, o muy, muy, muy poquito,
las rentabilidades son bastante bajas y por lo tanto tú tienes que entender que si quieres más rentabilidad, necesitas más capital y necesitas arriesgarte más. Si eso todavía te da miedo, entonces tienes que partir con instrumentos de inversión como lo son, por ejemplo, los depósitos a plazo. Estamos en Radio Lab Chile, www.radiolabchile.cl, el Club de la Prosperidad. Mi nombre es David Vilches, coach de vida, coach financiero, y hoy día estamos hablando sobre los 5 activos que todos tenemos para generar dinero, y estamos hablando justamente dónde, qué hacer con los bienes que uno tiene hoy día, que ya no utiliza, que los puede convertir en dinero, y por supuesto, qué hacer con el dinero que uno va obteniendo, ya sea por el ahorro, por los ingresos del negocio, o lo que sea. ¿Qué puede ir haciendo para ir invirtiendo y cuáles son los riesgos de saltarse estas etapas una por una, como lo estamos comentando? Así que es importante, aquí estamos combinando dos cosas, lo que es el conocimiento duro y específico, es decir, al darte cuáles son los principales instrumentos de inversión que existen hoy día en el mercado, y entre medio hay muchas variantes obviamente, pero en general, si los tengo que clasificar, son como los acabo de hacer, ¿ya? Pero por sobre todo tienes que tener conciencia, tienes que tener presente que el conocimiento duro y específico de saber cómo funcionan estos instrumentos, los diferentes tipos que existen, los requisitos, etcétera, no es suficiente, porque necesitas sí o sí entender que primero tienes que entrenar tu mente subconsciente. Y hablando de eso, si Fernando me ayuda con el número 2, perdón, con el primer link, es importante, si tú alguna vez te has preguntado de qué forma puedo yo desarrollar los hábitos necesarios para avanzar más en mi carrera, más rápido, sobre todo esto que estamos hablando, ¿cómo yo puedo desarrollar mi mente subconsciente para que no me dé miedo hacer las inversiones, para que no me dé lata, para que no me dé flojera comenzar con un depósito a plazo, para después en poco tiempo estar invirtiendo en fondos privados de inversión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces déjame decirte que con el programa TIR, es decir, el programa Thinking into Result, que significa en español de los pensamientos a los resultados, tenemos con él un entrenamiento transformacional del 100% en línea, que durante 24 semanas vas a atravesar 12 lecciones que tienen el potencial de mejorar increíblemente tus resultados en cualquier ámbito de tu vida, y por sobre todo en el ámbito financiero, en el ámbito de las inversiones. El secreto de este fabuloso proceso está simple y llanamente basado en el trabajo diario, guiado por uno de nuestros facilitadores de Results Coaching, y la aplicación a tu vida de los conceptos abordados. Más información en www.resultscoaching.life. Recuerda, el programa Thinking into Result. Si deseas mejorar tus resultados, primero tienes que cambiar tus paradigmas. Así es. Lo importante primero es cambiar los paradigmas. Y en este minuto, ¿qué es lo que nos está quedando? Bueno, vamos con dos de los activos. Y que está avanzada la hora. Creo que me explayé harto, pero era necesario explayarse en los temas que era dinero y lo que era en los bienes, porque pasa, y te digo algo que realmente ocurre, sobre todo cuando hago sesiones de coaching uno a uno, que la gente tiene mucho miedo. Hay gente que tiene mucho conocimiento en su cabeza, hay gente que tiene conocimiento en su cabeza y tiene dinero en su bolsillo, tiene capacidad de crédito en el banco, pero está llena de miedo. Y el miedo es producto solamente de una cosa, la ignorancia. Y no solamente la ignorancia de cómo funciona el mundo financiero, sino que la ignorancia de cómo funciona tu mente. Cómo tu mente subconsciente te aprisiona para que no des pasos importantes. Tan importantes como iniciar una cuenta de depósito a plazo, que sea con, no sé, 50 mil pesos, 100 mil pesos, por lo que sea. Así es el problema. Y después, cuando la gente ya está más adulta, y te repito, se ve que ya no puede seguir trabajando porque la despidieron, por lo que sea, y nunca ha invertido en su vida, nunca ha hecho un depósito a plazo, después se ve en serios problemas, porque ese finiquito se transforma, aunque tú no lo creas, se transforma en un problema, porque no saben qué hacer con la plata. Incluso con la capacidad de crédito no saben qué hacer. Y por eso que después la gente invierte, no sé, en propiedades que no son tan rentables, y se da cuenta muy tarde que podrían haber invertido en propiedades que eran muchísimo más rentables, y sobre todo entendiendo que hoy día el mercado inmobiliario apunta justamente a ofrecerte instrumentos, o más bien modelos de negocio, donde tú generes renta, ¿ya? Generes renta porque en realidad, como dice Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, y toda esa saga,
Roy Kiyosaki siempre dice que si vas a invertir en inmuebles, en propiedades, tienes que invertir en propiedades que te generen un flujo de efectivo importante. ¿Ya? Es decir, si ya tú invertiste en propiedades y solamente te da para pagar el dividendo y con eso tú te sientes aliviado, ok, te invito a que busques alternativas donde el flujo efectivo sea más holgado para que puedas alimentar tu plan financiero y puedas potenciarlo aún más. No te quedes solamente con la plusvalía. No lo digo yo, lo dice Robert Kiyosaki y todas las personas expertas en el mundo de las inversiones que puedas encontrar hoy día en diferentes literaturas. Otro activo importante para explotar y convertir en dinero tiene que ver lo que nosotros llamamos tres cosas juntas. El tiempo, las redes de contacto y tus conocimientos y habilidades, es decir, tu inventario personal. Y aquí entra en juego lo que es el mundo del emprendimiento. Es muy importante, a veces las personas no saben o a lo mejor no quieren emprender, pero cuando se dan cuenta que con sus ingresos, ya sea con su sueldo, no le está permitiendo dejar un poco para poder comenzar un plan de ahorro y de inversiones, yo simplemente les digo, mira, bueno, no se trate que tú dejes de gastar en ciertos ámbitos, porque muchos dicen, pucha, pero es que para poder ahorrar tendría que reducir el presupuesto que yo dedico, por ejemplo, a pasarlo bien, a divertirme, a ir al cine, o tendría que reducir el presupuesto que tiene que ver con lo que son, no sé, mi ropa, la ropa que me compro, o cualquier cosa que la persona sienta que le da calidad a su vida. Y yo le digo, mira, bueno, si tú no estás dispuesto a reducir tus gastos para poder tener un excedente, el excedente es la diferencia entre el ingreso y el egreso, si tú no estás dispuesto a disminuir tus gastos, sí tienes que estar dispuesto, dispuesta a aumentar tus ingresos, para que ese aumento de ingresos tú lo tomes y comiences un plan financiero, un plan de inversiones básico, con un depósito a plazo. ¿Cómo? Bueno, no sé, vende algún producto, algún servicio. Pucha, no tengo plata para comprar un producto. Pero de seguro tienes algún conocimiento, alguna habilidad que puedes rentabilizar, que puedes convertir en dinero. Y ahí justamente viene este punto que tiene que ver con utilizar tu tiempo, conocimiento y habilidad y red de contacto para poder empezar a generar mayores ingresos. Yo no te estoy diciendo que empieces a montar una empresa de servicio para que puedas generar $1,000,000 mensuales extra al tiro. No, simplemente empieza a dar tu servicio, empieza a probar y date cuenta que a lo mejor puedes aumentar tus ingresos, no sé, $50,000 mensuales más, $100,000 más, 200, 300, no tengo idea, va a depender de qué tan motivado esté la persona, va a depender de qué tan motivado, qué tan motivada estés tú. Esa es la verdad de las cosas. Por lo tanto, cualquier conocimiento o habilidad que tú tengas hoy día, tú la puedes convertir en dinero. Ahora, que tú sientas que no eres capaz de hacerlo, que te dé vergüenza, que te dé flojera, que te dé lata, que te dé miedo, eso es otro tema. Y que precisamente tiene que ver con la programación del subconsciente. Pero de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede rentabilizar sus conocimientos y habilidades. Siempre va a haber alguien que necesite del conocimiento que tú tienes. Siempre va a haber alguien que necesite de tus habilidades. Incluso, y por supuesto, que esté dispuesto a pagarte por ello. Siempre va a haber alguien. Siempre. Y esa es tu oportunidad para comenzar con lo que eres, con lo que tienes, con lo que sabes, para poder generar ingresos adicionales. Y con esos, con ese dinero adicional, tú ya puedes comenzar a hacer un plan de inversión, aunque sea básico. Te repito, aunque tú consideres que es muy poco, tienes que comenzar. Porque si ya estás pensando que es muy poco lo que puedes hacer para empezar, ya perdiste. Ya perdiste. Tu mente te ganó. Tu mente te dijo, no, es muy poco, ¿para qué? No hagamos ni qué, no hagamos ni tal. Ya perdiste. Y ahí te quedas. Te quedas. Hasta que realmente por un dolor muy profundo tienes que empezar a hacer este tipo de cosas. Como por ejemplo me ha pasado, muchas veces han llegado a algunos cursos o han llegado con personas a conversar, profesional incluso, que digan, sí, David, mira, pucha, me gustaría hacer un coaching contigo más adelante. Puede ser que tengas razón, que yo pueda aumentar mi ingreso haciendo esto, haciendo acá, pero no lo sé, igual me da lata porque esto para mí, este conocimiento que tengo, esta habilidad que yo tengo es muy para mí. Ok, la persona, yo me doy cuenta que no tiene la necesidad, no tiene el dolor, por eso que no está dispuesto a hacerlo. Pero esa misma persona, y me ha pasado varias veces, pasan
un par de semanas, pasa un mes, pasan dos meses y dice, David, necesito urgente que me ayudes cómo generar ingresos adicionales, como conversamos la otra vez. Y digo, ya, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cambió? ¿Cuál es la urgencia? Es que me despidieron. ¡Ah! Y yo le digo, ¿viste? Ahora sí tienes el dolor. Ahora sí lo tienes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que ya partimos en desventaja. Porque podríamos haber hecho un trabajo previo antes. Podríamos haber analizado, por ejemplo, si te convenía o no pedir un crédito. Podríamos haber analizado tu estructura de deuda. Podríamos haberla reestructurado la deuda. Podríamos haberla planificado. Podríamos haber puesto ojo en qué, digamos, optimizar los egresos. Y podríamos haber, por supuesto, hecho un plan de comenzar a generar ingresos a través de tu conocimiento y habilidades y haber hecho esto como una transición sana. Es decir, mientras tú tenías tus ingresos por un lado, se traslapaban con tus nuevos ingresos como independiente, cosa que cuando ya no tuvieras tu empleo, te pudieras mantener con tus ingresos. Pero, como no tomaste la decisión y simplemente pensaste que no lo necesitabas, ahora yo te voy a tratar de ayudar, pero ya partimos con desventaja. Ya no podemos pedir un crédito porque ya te va a faltar un par de liquidaciones para poder pedir un crédito. Ya estás más tensa o estás más tenso porque sabes que el dinero se te va a acabar pronto y por lo tanto ya no puedes pensar con claridad y eso te va a empezar a bloquear tu accionar. Entonces, ya lo he visto tantas veces y por eso que te lo comunico yo hoy día, que si tú realmente quieres generar más dinero, si realmente quieres empezar el mundo de las inversiones, todo el mundo puede ser inversionista, no es necesario que seas ingeniero comercial, ni que sepas de finanzas, ni matemática financiera, no. Para ser inversionista solamente necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más. Y, por supuesto, tienes que tener las ganas de querer lograr cosas emocionantes. Realmente es lo único que necesitas para ser inversionista. El resto son solo paradigmas, son solo creencias limitantes que no son ciertas. Por lo tanto, tú puedes partir hoy día. O sea, de hecho, hoy día hay tantas cosas que se pueden hacer sin tener que vender un producto, simplemente por explotar tus conocimientos. De hecho, hace un par de semanas estuvimos, por ejemplo, acá entrevistando a nuestros amigos fundadores de Trotaperros, que es un emprendimiento que presta servicios a los dueños de perros, porque ellos tienen una pasión tan grande por los perros, por las mascotas, que son específicamente los perritos, que ellos empezaron a rentabilizar eso. Y como tienen pasión, obviamente tienen conocimiento y tienen habilidades, muchas de ellas las fueron adquiriendo de manera seria, comprometida y de manera profesional, y hoy día las están explotando para poder generar dinero con eso. Entonces, tú puedes hoy día tus conocimientos, tus habilidades, tu pasión, poderla convertirla en dinero. El punto es que tienes que empezar a hacerlo, ojalá, en forma paralela a lo que es tu trabajo hoy día. Para que después no te pille volando bajo y no sientas la presión que desde el día uno tu emprendimiento o tu servicio como independiente tiene que generar ingresos. Cuando uno tiene esa presión de que tiene que generar dinero pronto ya, entonces donde la persona empieza a cometer errores con su dinero. Entonces comete un error, pierde plata, se bajonea o tiene emociones de baja vibración, por lo tanto comete más errores, pierde más dinero y así empieza a caer en una espiral negativa que cada vez lo va hundiendo cada vez más y más y más. Por lo tanto, es tomar la acción antes. Y el último concepto, más bien el último activo que tiene que ver con la capacidad de crédito, yo creo que en otra oportunidad lo vamos a tener que profundizar más porque ya estamos casi en la hora, tiene que ver con tu capacidad de crédito, cómo utilizarla. Si tú hoy día eres trabajador dependiente, tienes una gran ventaja que tienes capacidad de crédito, eres mejor sujeto de crédito ante las instituciones financieras que, por ejemplo, que una persona que comenzó un emprendimiento hace muy poco, hace un año. Por lo tanto, ser empleado no es tan malo como algunos dicen por ahí, que yo soy empleado, que yo soy independiente, no quiero ser empleado. No, porque ser empleado tiene sus ventajas. Y una de ellas es que eres mejor sujeto de crédito ante los ojos de las instituciones financieras, eres mejor sujeto de crédito que una persona que es independiente. Por lo tanto, esa capacidad de crédito yo te recomiendo que la cuides, que no te sobreendeudes en cosas que no sean activos que te vayan a generar más renta, porque esa capacidad de crédito tú la vas a necesitar sobre todo si quieres invertir en propiedades, si quieres invertir en activos que son productivos, tangibles, rentables, como son las propiedades, sobre todo propiedades que te dejen flujo de efectivo mensual. Por lo tanto, ese es un activo que muchas veces la gente no lo ve. Simplemente se acuerda de ese activo cuando quiere comprarse un auto nuevo, cuando quiere comprarse más ropa, cuando se quiere ir de vacaciones, cuando quiere el placer inmediato.
ahí se acuerda que tiene la capacidad de crédito. Pero después, cuando las personas quieren invertir, sobre todo en propiedades, y tienen esa capacidad de crédito utilizada, ahí se arrepienten. Y déjame decirte que varias veces también hemos visto en FinanCoach de que muchas personas promesan departamentos y aunque tengan 2 años para la entrega del departamento, pasan esos 2 años y la persona todavía no tiene la capacidad de crédito necesaria para poder cumplir con la otra parte del trato. ¿Por qué? Porque está sobreendeudado, porque tiene un patrón de conducta que siempre se está sobreendeudando, siempre está utilizando su capacidad de crédito. Entonces, cuando llega el minuto que la inmobiliaria le dice, ya señor, ya señorita, señor, señorita, señora, señorito, complete la otra parte de la del valor de la propiedad para que cerremos el trato, según lo que había dicho aquí el documento promesa compra-venta. Y muchas veces las personas no tienen la capacidad de crédito porque el banco le dice, no, no te puedo prestar plata porque estás sobreendeudado. Y en ese minuto es tarde porque simplemente lo único que tienen que hacer es desistir de la compra pagando las multas respectivas porque no tienen la capacidad de crédito y el banco, si está sobreendeudado, el banco simplemente no te va a pasar plata. Así que ojo con eso, ojo con los 5 activos que todos tienen. Es algo que muchos podrán decir, igual, a lo mejor es básico, pero la gran mayoría no lo hace. Siempre se están centrando en las cosas que dan más rentabilidad, pero al hacer eso es donde tienen más problemas, donde andan más preocupados, con miedo, van estresados y sobre todo cometen errores y pierden la plata. Así que, como dijo mi amigo, a partir con el scooter antes de llegar a la Kawasaki Ninja para andar a 300 kilómetros por hora. Ha sido hoy el programa del Club de la Prosperidad. Muchísimas gracias. Y con este link que me ayuda Fernando, vamos cerrando el programa de hoy. Recuerden, más información sobre temas de inversiones pueden ingresar a mi Instagram, @DavidVilchespino, y ahí pueden hacer las consultas respectivas respecto a su situación particular, si quieren empezar a invertir en temas financieros, tema muy sencillo. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo, así que el tratamiento tiene que ser uno a uno, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo lunes a las 11 de la mañana con otro episodio del Club de la Prosperidad aquí en Radio Lab Chile. Un gran abrazo, que tengan un excelente día y que tengan una excelente semana. Nos vamos con este clásico. Ustedes saben cuál es. Y el que no, bueno, tarea para la casa. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.